José Luis Velázquez, ex embajador de la OEA, afirma que podrían venir más sanciones al referirse a la solicitud de senadores que están solicitando al gobierno de los Estados Unidos más sanciones para el gobierno de Nicaragua. Vemos que esta petición de los senadores viene en concordancia con el consenso que siempre se ha mantenido a pesar de los desencuentros que hay en la clase política norteamericana, tanto demócratas como republicanos, tienen un consenso cerrado y completo en torno a que Nicaragua debe avanzar en su proceso de democracia, en su proceso electoral, en su proceso de establecer una sociedad abierta y pacífica en Nicaragua. Por eso es que vienen esas sanciones y esas sanciones, por supuesto, ahora se van a seguir incrementando de acuerdo con lo que ya está aprobado, la Global Magnitsky y la lo que hemos llamado también la NICA Act. Entonces se complica más la situación hasta que llegamos al punto en que llega la paja que rompe el espinazo del camello, ¿verdad? Y el camello se desploma porque no puede aguantar más. Asimismo, se refirió a la reunión que tendrá Mike Pence en la OEA, donde se abordará la situación de la nación. Perfectamente bien se puede abordar porque la llegada del vicepresidente de Estados Unidos es un hecho extraordinario para la organización, y cuando llega siempre lo hace para llevar un mensaje muy claro y muy firme en torno a los temas más importantes que están afectando a la región, como es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y el caso de Bolivia. Entonces sí es de esperarse de que Pence lleve una postura muy fuerte y muy sólida en torno a estos tres puntos. ¿Cuál podría ser esta postura en cuanto al gobierno de Nicaragua? Arreciar más las sanciones, estrechar más el cerco diplomático, apretar las sanciones económicas y que los países también puedan avanzar, así como avanzó recientemente Europa, ¿verdad?, que también impuso sus sanciones, simplemente darle un paso más acelerado a las sanciones, acelerar el proceso de aumentarla. ¿Venía a complicar más la situación del país? Todos nosotros nos complica, por supuesto, la situación, porque los recursos se hacen cada vez más escasos, ¿verdad? Y esto tiene una repercusión directa sobre el pueblo de Nicaragua, pero especialmente sobre el gobierno, aunque el gobierno se prioriza él mismo, ¿verdad? Y tiene formas de sacarse este tipo de sanciones hasta cierto punto, pero va a llegar un momento en que las sanciones van a ser de tal magnitud de que el país va a tener que detenerse y pararse. Va a equivaler a que el país no puede seguir funcionando. Noticias 12, Darlene Téllez.